Aplaudan un nuevo capítulo, un nuevo escenario con un nuevo protagonista. Como todas las semanas, usted nos sintoniza en Somos Canal 7 de Flow, en la grilla de Flow, Somos Tucumán. Estamos aquí, donde nos recibe en su casa Mateo Coronel, jugador figura de este Atlético Tucumán, de este Atlético que peleó campeonato, de este Atlético que juega en la Liga Profesional y que tiene a Mateo entre, bueno, los preferidos de los hinchas. ¿Cómo te va, Mateo? Muchas gracias. Hola, Julio. Bueno, gracias por la invitación y bueno, son recibidos acá en casa. Y nada, contento de poder hacer esta reunión que teníamos pendiente, así que... Me parece que es muy cómodo para vos este lugar, porque desde siempre me dijiste, te venía a casa. ¿Te sentís cómodo acá? Sí, obvio, me siento cómodo. Siempre que es un amigo, trato de invitarlo. No viene cualquiera a casa, pero bueno, la otra vez también hicimos una nota con un chico de Teis Sport y vinimos acá a casa porque me siento cómodo, así que bueno, un placer recibirlo. ¿Sos un chico de familia? Sí, me considero un chico muy de familia. Y muy, muy arraigado a las cosas de tu familia, dónde naciste, ¿sos de Ramallo? Sí, bastante. Soy de Ramallo. Somos los dos con mi novia de allá de Ramallo y bueno, la verdad que sí, somos los dos unos chicos de familia que bueno, estamos acá en Tucumán viviendo juntos ya desde que llegamos y en Buenos Aires también convivimos y la verdad que estamos muy contentos, nos gusta Tucumán y bueno, también se extraña un poco la familia en Ramallo. ¿Cómo la conociste? La conocí hace ya 6 años que estamos de novio. Nos conocimos en Ramallo, yo ahí estaba jugando en Defensores del Grano de Villa Ramallo. Y bueno, nos conocimos ahí en un cumpleaños. Yo la empecé a perseguir un poco hasta que ¿Sos me dijo, de encarar entonces? Sí, ¿ah? ¿Sos de, como los rivales la encaraste? La encaré un poco, la perseguí hasta que me dio bola y bueno, hoy en día estamos muy felices de estar juntos. ¿Te costó un poquito? Me costó, la tuve que remar bastante. Ah, sí. Sí, hizo un poco la difícil, pero la verdad que hoy en día estamos muy contentos de estar juntos y somos muy felices acá en Tucumán. Ese emparentamiento, digo, del ser del mismo lugar, bueno, también gana muchas cosas, ¿no? O sea, que es como que los dos del mismo lugar, se conocen de mucho, conocen mucha gente del mismo pueblo, de la misma ciudad. Sí, tal cual, tenemos la misma costumbre del pueblo y la verdad que bueno, la verdad que es una compañera para mí fundamental. Ella y mi perro, la verdad que Milo que anda ahí, el pesadito. Pero sí, la verdad que muy feliz de estar juntos y ella me acompaña a todos lados. Y nada, estamos muy contentos. Hay una historia muy linda, ¿no? Cuando arrancás en el fútbol. ¿Cuál? Y bueno, tus inicios, digo, como de niño, digo, de joven, ¿cómo fue? Sí, cuando arranqué a jugar al fútbol, arranqué a jugar en Ramallo, en Babi, ya de inicio, y jugué bastante ahí, después me fui a jugar a Newell, uh-huh. A los 16 años fui a jugar a Newell y bueno, después tuve un año en Newell, un año y medio, mucho que no jugué ahí, entonces me volví para mi pueblo a buscar jugar ahí en el club Defensores de Belgrano Villa Ramallo, que me quería para que juegue ahí. Bueno, ahí empecé a jugar un poco más con mi amigo, con mi hermano, me tuve el placer de jugar con él, así que fue algo muy lindo, poder compartir cancha con él, viajes y muchas cosas y bueno, y después me tocó la posibilidad de llegar a Argentina en 2020 y bueno, y poder debutar ahí, un montón de cosas lindas y hasta que pude llegar acá. Bueno, hay cosas como que, por ejemplo, alguien me contó que no conoces o no conocías lo que es un autito, un tractorcito, era toda pelota, camiseta, botines. Sí, ¿cómo sí. Era eso? Sí, tal cual. Los cumpleaños era pedir pelota y pelota, los dos con mi hermano pedíamos pelota y rompíamos vidrio y mi mamá se enloquecía porque estábamos todo el día con la pelota y bueno, la verdad que un apasionado a lo que hago desde chico, así que muy contento y muy feliz también de que hoy en día pueda vivir de esto. Si me voy a esa infancia y te muestro algo, a ver si te acordás. ¿Te acordás de esto?
Sí, ¿sabes qué? Tomate los regalos porque es un recuerdo. Sí, no. Contame la historia de ese alfajor. Esta es la del profe, de Babi. Sí, en realidad yo cuando era más chico no quería jugar mucho al fútbol, medio que no le daba mucha bola cuando era más chiquito y el profe, yo iba y hacía montañita en la cancha de Babi y mi papá decía, no, este no va a jugar al fútbol, le decía, y el profe me decía, el Tano Barberi, que le mando un saludo, le decía a mi viejo, no, déjalo que tiene cosas buenas, que va a andar. Y mi papá decía, no, mira cómo hace montañita, no le gusta. Y el profe, bueno, yo un día me enojé con el profe porque no sé qué, no quería ir más. Y me fue a buscar a mi casa y me dice, gordo, me decía, gordo, y ¿querés venir a entrenar conmigo? Y dice, pero yo quiero ser tu amigo, me dice. Mira, te traje un alfajor. Me dice, ¿eres mi amigo? Me convenció con un alfajor. Y ahí agarré vuelo y no paré más de jugar. Así que el alfajor fue el iniciador. El inicio de mi carrera. Así que, bueno, aprovecho también para mandarle un saludo ahí al Tano, que bueno, fue muy importante en mi formación. Y ahí viene algo importante para vos, porque fue tu motor en el fútbol. ¿Quién es Franco? Mi hermano, sí, mi hermano fue muy importante porque él estuvo en los detalles por ahí cuando, en mi adolescencia, cuando me tocó la edad de cuando empieza la joda y todas esas cosas, él me puso por ahí en órbita y me hizo ser profesional con las cosas, con el fútbol, darle la importancia que se merecía, cuidarme, no andar saliendo de joda cuando tenía que jugar, encima él estaba jugando conmigo en el club, entonces veo que me llegaba de las orejas a entrenar, si me dormía, me pasaba a buscar, entonces más o menos me hizo un hábito como para mantenerme en esa línea y la verdad que bueno, también fue muy importante en mí. Contame la historia de esta foto. Bueno, sí, bueno, más o menos de lo que te decía recién. Fue el gol que hizo él a, no me acuerdo si Gutiérrez, creo que fue, en cancha de defensores. También eran unos mano a mano y estábamos jugando juntos. Yo había jugado titular, él entró del banco, hizo el gol y clasificamos. Y bueno, justo nos toman esa foto abrazándonos y nada. Fue algo muy lindo compartir con él dentro de una cancha. Pero yo veo en el rostro, ¿no? La emoción por el saludo. Es una referencia muy importante para vos. O sea, ya en ese momento, digo, en el día de hoy, con tu carrera, debe ser orgullo para tu hermano y para vos. En ese rostro veo reflejado también mucha emoción. Sí, sí, tal cual. Fue un momento muy lindo que compartimos, como muchos otros que por ahí no fueron captados, pero que sí compartimos dentro de una cancha, viajes. Tenemos más o menos, él es más grande que yo, me lleva 5 años más o menos. Pero tenemos las mismas amistades, entonces compartíamos muchas cosas además del fútbol, comida, asado, guitarreada, entonces hicimos un vínculo más de amigo que de hermano, entonces fue una etapa muy linda esa de mi carrera. Me contaste que a los 16 años fuiste a Newell's, sí. Pero hay una historia antes de Newell's. ¿Qué pasó cuando fue Vélez a Ramallo? Ah. Sí, sí. Bueno, el profe Tano que me convenció con un alfajor me llevó en un momento jugando Babi. Me dice, gordo, te quería probar a Vélez, me dice. Y le digo, bueno, dale, vamos. Mi viejo, bueno. Fue él, me llevó a Vélez y llegamos a Vélez, hice una prueba, gusté y bueno, empecé a viajar, viste, me llamaban cada 2 semanas, cada 3 semanas. Y fui más o menos 6 meses, un año, probándome, hasta que me dijeron que tenía que quedar. Yo tenía 12 años, creo que tenía. Y bueno, y ahí no. Mi viejo me dice: no, no, vos sos muy chico, no te vas a ningún lado. Y yo estaba enloquecido que quería ir. Y el profe, bueno, respetó la decisión de mi viejo, yo era menor. Entonces lo dejamos pasar ahí por ese momento. Y bueno, fue un tren que pasó, pero fue una experiencia muy linda que conocí ahí la Villa Olímpica de Vélez.
pude entrenar en esas canchas y la verdad que quedar en un club a esa edad, a un club tan, tan lindo como ese, también fue algo lindo para mí. ¿Vos sabés que tu papá le echa la culpa a tu mamá? Puede ser, dice, pero ella fue, dijo. Seguramente que también él tiene la culpa. Dice que él obedeció. Dice que él obedeció la verdad. Sí, mamá por ahí tenía la última palabra. Pero bueno, por ahí no fue el momento y bueno, tal vez si era ahí, no sabe cómo habría sido, así que no fue ahí y se dio más adelante, así que. ¿Y cómo era la mamá en aquel momento? Porque ya vemos que el papá evidentemente acompañaba, ¿ah? Era de tener confianza. Pero digo, ¿y la mamá cómo era? No, mi vieja igual, los dos, la verdad que eran, me llevaban para todos lados, por ahí me retiraban de la escuela para que yo vaya a jugar o me llevaban al club. Y yo enloquecido siempre con la pelota. De ir para acá, de ir a jugar a la plaza, de jugar con mi amigo. Entonces ellos por ahí siempre, la verdad, me respetaron mi deseo, que fue seguir mis sueños. Yo se lo dije desde chico que yo quería, mi sueño era llegar a jugar al fútbol en primera división y la verdad que ellos me acompañaron a poder lograr eso ya desde chico y bueno, también agradecido también con ellos. ¿Cómo era la relación con la escuela? Sí, con la escuela estudio. Fue un tema también. Primero, nunca me llevé una materia porque mi mamá, la verdad, me tenía cagando con el tema de la escuela. Si me llegaba una o dos, a estudiar todo el verano, todo lo que sea, y la terminaba sacando porque la verdad que no me gustaba tampoco llevarme materia. Iba a una escuela, en un momento me cambié a una escuela que era mucho más exigente, y la verdad que fue ahí cuando justo quedó Newell. Entonces, tengo que empezar a viajar. A Rosario dos o tres veces por semana, por ahí le metí un faltazo más, entonces empecé a acumular falta por materia y quedé libre por materia. Entonces me terminé llevando 9 a fin de año y pude sacar algunas, pero cuando tenía que rendir las otras, me agarró la pretemporada en Newell y no las pude rendir y repetí de curso. Entonces ahí, nada, yo le dije a mi vieja ahí en ese momento que como que fue, le dije, tengo que decidir entre esto o esto, porque no podía hacer las dos cosas. Así que también un poco de vago, porque por ahí en Rosario la podría haber hecho un esfuerzo para terminarla y no, y ahí me quedé. Pero bueno, hoy me toca estar así acá y no me arrepiento de esas cosas. ¿Te llevas una decepción ahí en Newell? Porque después volvés a Ramallo, ¿y cómo la piloteaste? Porque yo creo que vos debes haber querido ser jugador profesional. ¿Cómo eran esos objetivos, esos sueños cuando jugabas en las inferiores ahí? Sí, cuando fui a Newell, la verdad estaba muy ilusionado, un club tan lindo, la verdad que se fijen uno, habré pasado 6-7 pruebas cuando había millones de nenes, era algo muy loco, viste, ver todos los padres, cómo llevan a los nenes, toda la gente que había, colectivo y esto, y la verdad que se fijen en uno y poder uh-huh. quedar ya era un privilegio para mí. Y después, bueno, me tocó por ahí arrancar desde atrás en el club y no tener la posibilidad que yo quería. Entonces, en un momento dado, me tocó que iba goleador de Liga Rosarina y no había tenido ningún minuto en AFA. Entonces, me acuerdo que yo ya estaba re podrido. Quería como tirar toda la mierda, pero a la vez me daba cosa, ¿viste? Porque hacían mucho esfuerzo mis viejos también y no quería dejar mi sueño por no aguantármelo el tema de no jugar. Entonces, me acuerdo que una vez fui a jugar, me fue a ver mi hermano a jugar en una cancha que estaba en, no sé, una cancha de tierra, me acuerdo, en Rosario. Y me dice mi hermano, Mateo, vos podés estar para más, me dice. ¿Qué haces jugando acá? Me dice. Y le digo, yo me quedo eso y le digo, sí, tenés razón, vamos. Y le digo, pues llévame al hotel que busco las cosas y vamos a Ramallo. Así que ese fue el último día que estuve ahí en Newell. Fui al hostel ahí donde me hospedaba,
agarré todas mis cosas y me fui para Ramallo y no volví más. Y bueno, pero ahí, o sea, no es una decepción, a la vez sí es como un salto de decir, me voy acá para tratar de surgir desde aquí, desde Ramallo. Sí, sí, no, la verdad yo me fui sin rumbo, la verdad. Me fui para Ramallo y no sabía qué iba a hacer. No sé si me tenía que poner a estudiar de nuevo, si tenía que trabajar con mi viejo. Mi sueño con el fútbol seguía estando, pero me agarraba justo a mitad de año más o menos y no sabía bien qué hacer de mi vida. Y bueno, llegué a Ramallo, tuve un mes más o menos sin entrenar y después me toca la posibilidad de que me llaman del club que estaba mi hermano. Y él me decía, vamos ahí, que vas a andar bien, que se entrena bien, es un club que te va a dar la chance, te quieren. Jugamos Copa Argentina, esto te puede mostrar, es vidriera. Y yo no quería saber nada, la verdad, porque primero que era el club contra, del club que soy hincha, uh-huh. y la verdad que era ponerme todo el pueblo en contra. Mi representante en ese momento era hincha del club ese, del club que soy hincha, y la verdad que bueno, fue una decisión media difícil de tomar, pero elegí bien porque terminé yendo a Defensores del Grano, ahí de Villa Ramallo, donde la verdad que la pasé muy bien, hice muchos amigos, jugué, me pude mostrar, la gente del club la verdad que siempre bien. Y bueno, ahí fue que pude jugar con mi hermano y fue una decisión, creo yo, acertada. ¿Y la otra parte que te dijo? La otra parte, en el club, digamos, que te en este caso, del cual ya eras hincha. Nada, ¿te decían nada. Algo? No, la verdad que obvio que un poco molesto por el tema cambio. Del cambio, pero no, nada más. Acá está mi... Ahí está, ¿verdad? Dale, chau, fuera. Hey. Bueno, sale natural, así que es lo lindo. Forma parte de tu vida, claro. Y por eso dijimos, bueno, que puede estar... Sí, como te decía, el club... Ahí social, la verdad que se portó muy bien, me hizo... Pero en la calle, la gente no te decían algo. Te jodían, vete como del pueblo. Me jodían, por ahí me tiraban algún chiste y eso, y más mis amigos, porque son todos hinchas del club La Contra. Entonces fue una decisión difícil para tomar, en donde un tiempo estuve medio que no sabía si era la decisión correcta. Pero bueno, con el correr del tiempo... el tiempo me terminó dando la razón y mis amigos estaban contentos. Jugué con 18 años ahí, jugué muchos partidos en Federal A y me pude agarrar una madurez futbolística buena. Y después viene Argentino. Claro, sí. Argentino, bueno, yo llega un momento que hay como una ruptura con el club por un tema de plata y un tema de que yo me quería ir y ellos por ahí no. No me mostraba nada el tema de Defensores y decidí no renovarle, me quedaban 6 meses. Decidí no renovarle y ahí se pudrió todo con el club, me apartó. Tuve 6 meses y la verdad que no fueron... Por todo lo que había pasado yo en el club, la verdad que no me merecía que irme de esa forma. Pero bueno, pasó así, se dio así. Tuve 6 meses sin entrenar, apartado totalmente. Y la verdad que fue duro, pero bueno, en ese momento aparece mi representante de ahora, Luis Grillo, y él me dice, quédate tranquilo que cuando pase esto yo te voy a meter en primera, me dijo. Bueno, yo me agarré de eso, entrené, le metí, fui paciente, esperé, con la compañía de Sara también, que estuvimos muy aferrados en ese tiempo, que la verdad fue duro, más que nada para la cabeza, ¿viste? Porque... Sí. Que a un jugador no lo dejen hacer lo que le gusta, ni entrenar, es duro. Pero bueno, la verdad que estuve aferrado ahí con ella, a las cosas de Dios también. Yo soy muy cristiano y estuvimos yendo a la iglesia bastante. Y bueno, pasó ese tiempo y me llega la oportunidad. Mi repre me dice, conseguimos para ir a Argentino. Tienes que presentarte en Argentino. Y bueno, fue algo súper lindo. Llorábamos en mi casa, me acuerdo, con mi vieja, con todo. Así que bueno, y ahí arrancó la etapa en Argentino, que fue a mediados de 2019. Llegué al club, firmé el contrato ahí, fui a reserva 6 meses para adaptarme un poco a la idea del club, de la intensidad que tenían. Yo venía
como te decía, 6 meses sin jugar y estaba muerto físicamente, uh-huh, futbolísticamente. Y bueno, ahí me dio la oportunidad de Argentino y la aproveché. Argentino Junior, que no es algo menor. Argentino Junior, que es una familia. Sí. Es un club que te... Sí, te, un barrio. Tiene un sentido de pertenencia muy fuerte, ¿no? El que sí pasa por Argentino es como que lleva un sello argentino. Sí, tal cual. Tal aparte cual. De ser la casa de Maradona y de grandes tal glorias cual del fútbol, ¿no? Tal cual, me tocó ir a un club súper ordenado, súper prolijo, súper familiero, donde todos se conocen, donde todos te dan una mano, donde es un barrio que alienta por ahí en contra de los grandes de Buenos Aires. Entonces, la verdad que me sentí muy feliz en el club, siempre lo disfruté al máximo. Sigo siendo jugador del club, tengo muchas amistades. La verdad que la gente de ahí del club me recibió siempre de 10. Pude debutar en Argentino, en esa cancha, con la historia que tiene, con el Diego, con todos los jugadores, claro, que salieron ahí. La verdad que fue algo hermoso, una etapa en mi carrera fue muy linda, donde la disfruté al máximo y bueno, en un momento tuve que tomar la decisión que no quería, porque la verdad que estuve siempre súper cómodo en el club, no tenía por qué salir y bueno, me tocó salir, así que bueno, me tocó la oportunidad de venir acá a Atlético y crecer. Hay una charla que buscás tener en el último partido. Hay un último partido que vas a buscarlo a Milito para hablar con él. ¿Acá de local? No, cuando te jugaste jugando en Argentino. ¿Qué buscabas? ¿Saber si te quedabas? ¿Decir que te ibas? Sí. Bueno, cuando me salió la oportunidad de venir al Atlético, no me, el técnico no me liberaba, el técnico Gaby, uh-huh, no me liberaba porque la verdad que él decía que yo tenía potencial, que él quería sacar lo mejor de mí, pero bueno, yo necesitaba jugar y mi cabeza estaba quemada prácticamente. Yo había hecho mucho esfuerzo para jugar y la verdad que no había obtenido los resultados que quería, entonces estaba pasando un momento delicado en lo mental, porque no tenía más ganas de entrenar, me sentía mal y le fui a comunicar a Gaby esto y la verdad es que Gaby al principio no quiso, no, que no quiero que te vayas porque para mí eso es importante, que esto, que lo otro. Y bueno, después hablando después de una charla de larga, me terminó entendiendo, le dije que me comprenda por el lado más humano que por lo futbolístico, porque la verdad que sabía que en lo futbolístico él tenía razón por ahí de que me veía buenas cualidades, que yo podía crecer y bueno, yo le dije, Gaby, yo necesito salir porque necesito renovar mi cabeza, necesito renovar mi energía y yo sé que en otro lugar que a donde vaya lo voy a hacer bien porque acá estuve preparado siempre para jugar y por ahí no tuve la chance, entonces. ¿Cómo juega de que Pucineri, tu técnico, que te trae al equipo de quien llegás, haya tenido esa relación de amistad con Milito? ¿Jugó eso en algún momento? No, la verdad que no. Luca me quiso por el tema del juego y él sabía que Gaby no me iba a querer largar por ahí y fue difícil, la verdad, la salida. Un día, creo que un día antes, no, media tarde antes que cierre el libro de pase, terminé firmando acá en Atlético. Porque tuve que ir yo a hablarme con Gaby, porque el presidente me decía, yo te dejo, pero Gaby no quiere. Y Luca, yo no había hablado con Luca, entonces yo no sabía cómo era la mano. Entonces, bueno, le dije a Luis, yo voy a hablar con Gaby para que me libere, porque si no, no voy a poder ir. Así que fui, hablé con Gaby, él me liberó y Luca no tuvo nada que ver. Sí se conocen, ellos son amigos. Pero no se metió porque si no iba a ser para problema porque se iban a, claro. A terminar peleando ellos. Claro, y andaba Miguel abundándolo con el contrato para que le firmes, andaba claro, con el contrato bajo el brazo. Claro. Y ya se terminaba. Sí, terminé firmando ese día a la noche en el hotel ahí en Buenos Aires donde concentramos ahora. Y bueno, y ahí empezó mi etapa acá en el club. ¿Y qué te dijeron cuando te llamaron, o sea, cuando te llevaron, digamos,
al margen de que, bueno, sí, vos buscabas tu lugar para jugar, pero bueno, ya sabías, te metías a saber de Atlético, quizás lo hayas enfrentado. No, no, yo no. Sí lo había enfrentado y había hecho un gol acá de local, yo hice, hice un gol con Argentinos jugando. Pero la verdad es que yo estaba tan convencido de salir y buscar nuevos aires, de que me iba a ir bien, porque la verdad es que yo había hecho un gran esfuerzo para prepararme para este momento de poder jugar. Entonces sabía que a donde vaya iba a estar preparado para hacerlo y sí, me comentaron del club, me comentaron y bueno, tenía conocido acá a Ciro, Río, a Bruno, que no hablé con ellos, no hablé nada con ellos, pero no, la verdad que no vi nada Atlético en el momento. Solamente quería venir, quería salir de Argentino y bueno, llegué acá a pelearlo. Estamos con Mateo Coronel, que nos recibe en su casa, aquí muy bien acompañado, obviamente, en este caso, por la Pepsi Black. Mientras sea Pepsi, lo demás no cuenta, pero Pepsi Black en este caso es la elegida por mí, con Finca Magnolia, que tiene su vino dulce, su vino blanco dulce, y tiene su Bag in Box, que en este caso es un Bag in Box de 3 litros cerrado al vacío, el cual tiene una duración de 5 semanas. Abierto, no puede quedarse en una temperatura ambiente, o fresco, dura 5 semanas. Así que la ventaja que hoy es tener esta posibilidad del vino, en este caso de Finca Magnolia. Esto van a ser regalos para Mateo y para su señora. Ya nos va a contar de su señora, ya nos va a contar de Atlético. Hay muchas cosas más por contar aquí en Aplaudan por Canal 7 de Somos Tucumán. Ya seguimos. Tómalo como quieras. Tómalo con soda. Con jugo. Con tu gaseosa favorita. Con melón. O como te guste. Toro. Tómalo como quieras. Una fortuna para vos. Sí, escuchaste bien. 40.694.000 pesos. Te lo repito. 40.694.000 pesos con Tuki 10 por solo 350 pesos. Una fortuna para vos. Tuki 10. Buenas. Hola. ¿Te pido una? Tengo Pepsi Black. ¿Está bien? Sí, re. ¿Qué? ¿No me pueden gustar las dos cosas? Sí, a comerse el mundo. Sí, porque sí. ¿Estás goteando, mis rulitos? Sí, sí. Sí, a arreglarla. Sí, a Pepsi Black. No, solo línea.
Seguimos en Somos Tucumán. Aplaudan con Mateo Coronel, capítulo atlético. Que cuando llegás empezás a mostrar tus cualidades, te metes en un equipo que pelea un campeonato. Sí. Fue muy fuerte para Atlético, pelear un campeonato. O sea, ¿cómo lo vivieron ustedes a eso? O sea, ¿se daban cuenta de lo que podían lograr? Sí, bueno, la verdad que desde que llegué al club estuve a gusto con la gente, con el club. Como te decía, llegaba yo lleno de energía, con ganas de crecer, con ganas de jugar, con ganas de competir. Llego y me encuentro con un Atlético, la verdad, que me impresionó en lo futbolístico, peleando un torneo, que cuando yo llegué iba primero, pero iban pocas fechas, no me acuerdo cuántas, 5 o 6 fechas iban, creo. Y nada, me encuentro con un Atlético súper picante, con delantero, donde yo creí, la verdad, digo, voy a ir a Atlético, voy a sumar minutos, voy a jugar. Llegué acá y digo, pa, loco, me tengo que matar porque no voy a jugar más, sino... Yo me acuerdo, le decía a Sara que estaba Augusto, estaba el Pola, estaba Ramiro, estaban encendidos, que jugaban los tres, rotaban. Y digo, yo tengo que meter a full porque si no, no lo voy a poder alcanzar, estaban que volaban. Y bueno, y ahí la verdad que empecé de a poquito a trabajar, a conocer la idea de Luca y a tratar de ponerme en sintonía con los chicos. Y la verdad que sí, fue para nosotros fue algo muy loco, que en el momento por ahí uno es tan dinámico que por ahí no toma dimensión de lo que van logrando, pero hoy mirándolo desde otra perspectiva, desde ya que pasó un tiempo, fue algo muy, muy loco, que por ahí no pasa seguido acá en Tucumán, y yo haber podido ser parte de ese Atlético que peleó ese torneo, la verdad que fue un orgullo y la verdad que estuvimos muy cerca. Por ahí me quedó la espina esa de poder haber llegado más lejos, pero bueno, se dio así y la verdad es que lo disfrutamos igual. Claro, ahí está el tema, el disfrute y el crecimiento individual y colectivo que tuvo el equipo, ¿no? Sí, no, terrible. Fue en todas las líneas teníamos competencia, fue algo muy lindo, que la verdad es que estábamos todos en un nivel muy alto y donde disfrutábamos cada momento. Como al día de hoy todavía lo seguimos disfrutando, tenemos un gran grupo de personas trabajando y un gran grupo de compañeros y disfrutamos de lo que hacemos, nos cagamos de risa, pero en ese, yo me acuerdo que cuando llegué en ese tiempo fue algo diferente, ¿viste? Pelear un campeonato en la provincia, que la gente te adora, la gente nos brindó siempre un cariño impresionante. Yo la verdad que estoy muy agradecido con la gente de Tucumán porque desde que yo llegué acá al club siempre me trató de la mejor manera, jamás nada malo, en todos lados. Cuando salgo a la calle me gritan y la verdad que eso para una persona es algo muy gratificante. ¿Y cómo incidió? Porque hablas de confianza, hablas de un buen nivel. ¿Cómo incidió Pucineri en ese momento para vos? Y bueno, ¿sentiste esa confianza? Sí, Luca fue muy importante en mi carrera. Se lo dije cuando se fue. La verdad que formamos una relación también con él muy, muy linda, donde por ahí no teníamos tanto trato, pero él me conocía, yo lo conocía a él. Y la verdad que lo más importante, que me daba la confianza que yo necesitaba, la confianza que por ahí no tuve en el otro club y darme los partidos para que yo me pueda desenvolver, porque la verdad que fue muy importante en mi carrera y siempre le voy a estar agradecido a él. Venís a Tucumán, venís a Atlético y ves en el plantel Bruno Bianchi, nada, terrible, lo conocí. O sea, la verdad es que yo los conocía a él de nombre, sabía que era de San Nicolás, que había salido campeón en Colón, que era conocido, pero nunca lo había visto, ¿viste? También estaba Ciro cuando yo llegué acá, que es Ramallo, a él sí lo conozco. Pero bueno, llegué acá al club y me lo encuentro, y Bruno, la verdad que con Bruno y con su señora, la verdad que no tenemos una gran relación, y siempre le vamos a estar agradecidos porque fueron los primeros que se arrimaron y nos dieron una mano cuando nosotros estábamos solos acá en Tucumán, lejos de la familia.
la verdad que es un gran amigo, que lo quiero mucho y la verdad que también me ayudó mucho en mi crecimiento como jugador. Pero, pará, hay una historia. Los papás de ustedes jugaron juntos. Sí, la otra vez fuimos a Sarmiento y estaban charlando y dicen, yo jugué con él, me decían, viste, yo te dije que yo había jugado con él. Y nos jodían, viste, nos decían, ¿sabés qué? En el tiempo nosotros no jugábamos, nos decían, y nos cagábamos de risa. Y bueno, la verdad que, viste, qué coincidencia. Claro. Pero bueno, la verdad que Bruno es un gran amigo. Ustedes no sabían, obviamente, que sus papás habían jugado. No, cero. ¿Jugaron un torneo regional o algo así? Sí, jugaron un torneo regional, dijeron, ahí en San Nicolás. Bueno, mi viejo jugaba bien, por lo que me contó. Tuvo una lesión de rodilla y no pudo jugar más. Pero, cosa que vos no podés comprobar, pero bueno. Son a chequear, pero bueno, vamos a creerle. Pero bueno, se ve que ellos también compartieron y bueno, mirá la coincidencia de la vida que hoy me toca también compartir con Bruno un plantel. Y que tenés esa relación. Sí, es lo más importante porque el fútbol pasa, pero lo que queda son las relaciones y las amistades que uno hace. Vos sabés que hay algo que, según tu compañero Orihuela, a Bruno no le gusta, que es algo que tenés allá vos, que son los videojuegos. ¿Cómo es el tema? ¿También te dice algo o no? Sí, por ahí yo no juego mucho, juego de vez en cuando. Ajá. Pero sí, Bruno es por ahí de otra época, por eso no, es de otra época. No entiende. Pero bueno, para mí es un pasatiempo también y lo hago de vez en cuando para desconectarme un poco del fútbol, para jugar con los chicos, acá me risa, pero bueno, él cero play. Es más, una vez fui a la casa a jugar porque Tiaguito, el hijo, tiene la play, jugamos unos partidos ahí y le gané uno, me ganó uno y después me gozaba en el club y dice, soy más grande que vos y te gané un partido, me volvía loco. Si le enseñaste a jugar al play. Sí, así que nada, pero tenemos una gran relación con Bruno. Es una gran persona que la verdad que es de pueblo como yo, no lo entendemos. Y ahí hay tres grandes, ya de más, ¿no? Acosta, Menéndez, sí, bueno, y después está toda la banda de los chicos, sí, ¿cómo es? Sí, ¿ah? Bueno, también el Bebe, el Pola y Bruno fueron, el Pola, el Bebe, Bruno, Mati, fueron la verdad que muy importante desde que yo llegué acá porque fueron los primeros que se me arrimaron, los primeros que me dijeron, lo que necesite, tomá un contacto para alquilarle una casa, esto, el otro, pum. Y la verdad que eso no estaba acostumbrado porque en Buenos Aires por ahí no es tan así y acá en el interior por ahí la gente más amigable, más sociable y la verdad que, bueno, siempre voy a estar agradecido con ellos. También tenemos el grupo de los pibes donde nos juntamos con Fran Di Franco, con Juaco, con Hernán, ahora en su momento con Augusto. Nada, la verdad tenemos una linda banda que se formó y se formó una linda amistad y la verdad que nos llevamos bien. ¿Cómo es? Porque hay algunas cositas, digo, de vestuario, ¿no? ¿Cómo es la relación con la camilla? Según Bruno Bianchi hace el repaso y no le gusta a los jugadores que van a la camilla. No. La camilla se entiende con los masajistas, ¿no? Masajistas. O sea, aquel jugador que se pasa de masaje. A veces los grandes, bueno, van y lo sacan. Se inquietan un poco. Hay varias anécdotas con relación a la camilla, sí, ¿no? Sí. Sí, depende. ¿Vos no sos de pasar por la camilla? Soy de pasar. Ah, ¿sos? Sí, por ahí pasa Bruno y me dice algo cuando pasa, pero ajá. Pero nada. Si voy es porque ando con algún dolor o algo, pero también me llevo muy bien con los kinesiólogos y los ayudantes, con los masajistas, con el doctor, con los doctores de turno y voy ahí, tomamos mate, hinchamos los huevos, por ahí no me estoy haciendo masaje, por ahí vamos con Bruno, con los chicos a tomar mate, al gimnasio a hacer movilidad y la verdad que... ¿Se hacen broma con la edad o no? Sí, ¿se hacen broma con la edad o no? Le digo, viejo, se re enoja, le digo, viejo, se re enoja, empieza a bardear, pero bueno, no apreciamos mucho y tenemos una linda relación. Y bueno, en ese sentido, digo... Yo creo que se ve desde afuera eso, sí. el lado del plantel. A ver, yo destaco algo. El gol que hiciste de penal los otros días, un poco vos necesitabas ese gol.
y el grupo o el encargado cede la pelota y de alguna manera vos vas a patear ese penal. Sí, sí, tal cual. La verdad que, como vos decís, tenemos un gran grupo de seres humanos, lo más importante. Grandes jugadores de fútbol, pero lo primordial es la persona siempre, ¿viste? Y bueno, el otro día me pasó también, tener que patear el penal, le dije al Chelo, medio que discutimos un poco porque los dos queríamos hacer el gol, pero después le pedí y él me lo dejó patear y la verdad que yo lo necesitaba porque él sabía muy bien que yo necesitaba hacer ese gol. Y la verdad que, bueno, le agradezco porque es un gran compañero y la otra vez también había pasado que él lo necesitaba y lo pateó él y la verdad que eso es importante, ser buena persona, ser compañero en los momentos que el otro lo necesita. Bueno, hay un relator muy conocido, obviamente, estamos hablando de Mariano Clos, que te menciona como el chico de los goles lindos, de los goles importantes, y hay uno que es una belleza, que sí. Cumplió ya su primer año. Sí, sí. No, impresionante. La verdad que ese... Me acuerdo, yo le decía a Sara el otro día, me acuerdo que Mariano Clos, yo me retiraba de la escuela para ir a ver la Champions y relataba a Mariano Clos. Claro. Y hoy que me relate un gol a mí, que encima que diga eso que dijo, es algo muy, muy, muy lindo. La verdad que uno no toma dimensión en el momento, pero es algo que es muy gratificante. Aparte, ya nos metemos en aquel gol de mitad de cancha, pero de atrás de mitad de cancha, pero el del otro día la agarrás desde el área, desde el borde del área le metés el cabezazo. Sí, sí. ¿Cómo fue? ¿Le metiste o sí. le diste dirección, le diste fuerza? ¿Cómo fue? Sí, la verdad que el otro día, cuando hago el gol de penal, me llené de una confianza que hacía mucho no sentía, hacía un par de partidos no sentía, por el tema de hacer un gol. Para el delantero, uh-huh. Es impresionante cómo te cambia convertir un gol. Es un pico de confianza impresionante. Que fui en piloto automático hasta el segundo, que fue rápido. Estaba en ese momento de felicidad que cuando me llega la pelota estuve súper tranquilo para definir porque como ya había convertido uno, traté de hacer el gesto bien técnico, traté de mirar que el arquero se había adelantado un poco y traté de darle fuerza. La verdad que lo que yo quería era que llegue al arco como llegó porque yo cuando echa al centro justo, que voy entrando, veo que el arquero, una sombra, como que el arquero atina a salir. Entonces yo digo salto y la cabeza del primer palo porque si se adelantó no va a llegar. Entonces bueno, justo gracias a Dios salió todo como yo me lo imaginé, por ahí no sale. Como uno quiere, pero esta vez salió y fue un lindo gol. ¿Y el gol de atrás de mitad de cancha? Y ese, no, ese también fue... Ese ¿cómo fue? Contame para que lo veamos. No, ese gol fue, la verdad que, una locura. Fue mi primer gol en el club, primero en principal. Ajá. Donde yo hacía bastante, no convertí un gol. Un gol que me puso allá arriba, donde la gente estaba enloquecida, donde me dio una inyección de confianza terrible. Y la verdad que ese gol creo yo que fue el más importante para mí en lo que fue la confianza para mí en arrancar en Atlético Tucumán, porque convertir ese gol, que salga, que se viralice, que la gente lo vea, que además romper un récord, la verdad que para mí fue algo muy, muy lindo, muy loco también, porque nunca me imaginé, siempre me gustó pegarle de lejos, siempre quise hacer un gol así, pero cuando no sabía que iba a ser tan lindo y tan lejos además. Y después al otro día creo fui a hacer una nota para la Gaceta, creo, y me paré en el lugar donde había pateado y digo, le decía yo, no puedo creer cómo llegué, porque si pateo más veces, capaz que llego, pero fue como que la pelota la agarré justo en el momento, justo, bajando, con la fuerza justa. Fue algo muy, muy loco y muy lindo, la verdad. ¿Y los festejos? ¿De quién son? Los festejos son de mi novia, Sara. ¿Sí? Son todos los festejos para ella. A ver, mostrámelos cómo son. Así, un corazón. Sí, una vez de que estoy en Argentino, que
que le dije, bueno, yo voy a empezar a hacer goles y te lo voy a dedicar a vos. Así que ella siempre quiso que yo le dedique los goles y yo también siempre quise. Y bueno, ahora que gracias a Dios estoy pudiendo convertir más seguido, todos los goles son para ella y también lo festejo para agradeciéndole a Dios porque, como te decía antes, soy un privilegiado de hacer lo que hago. Soy un privilegiado de poder dar también un mensaje con una remera que le llegue a la gente, que le llegue a los nenes que por ahí se enloquecen. Y la otra vez me regalaron una remera con un versículo bíblico. Y la verdad que para mí eso es algo muy lindo y estoy muy agradecido a Dios por eso. Vos sos muy creyente, ¿no? Sí, soy evangélico de chico. Mi familia me llevó, me hizo conocer de la iglesia y bueno, se me hizo un hábito y hoy en día es una forma de vivir. Así que con Sara los dos somos creyentes y tratamos de aferrarnos a la cosa de Dios para seguir, porque la verdad que hay momentos que son difíciles, hay momentos que por ahí la gente piensa, no, son jugadores y no le necesita nada, no le pasa nada, y la verdad que somos personas como todos, como cualquier persona que anda por la calle y tenemos nuestro quilombo, nuestro mambo también. Y la verdad que en esos momentos, la verdad que nos hemos aferrado a la cosa de Dios, hemos ido a la iglesia y hemos buscado y hemos encontrado la paz que por ahí no se encuentra. Y bueno, al ser creyente, entendés muy bien. Los otros días Matías contaba también de Andrés Balanta, que era también muy, muy de rezar. Sí. Tienen algunos compañeros que también, a través de distintos credos seguramente, pero son creyentes. El futbolista en sí es de creer, es de poner imágenes, sí, ¿no? Sí, la mayoría somos de creer, en cada cual cree en lo suyo, pero la verdad es que todos tenemos algo de lo que nos aferramos en esos momentos que yo te decía de tristeza y de por ahí de cuando uno no sabe para dónde salir. Y bueno, ya que lo mencionaba Andrés, fue también algo muy duro para nosotros. Fue algo muy lindo lo del campeonato y al otro año nos encontramos con una pérdida de un amigo prácticamente, porque no era un compañero. Entonces fue duro reponerse de eso. Por ahí le dieron poca importancia y seguimos, porque la verdad que nosotros por ahí somos como maquinitas que tenemos que correr y correr y jugar y jugar. Y la gente se olvida de las cosas y bueno, déjame también este minuto para mandarle un saludo, que esté descansando en paz, Andrés, porque fue un amigo de nosotros y donde la pasamos muy bien juntos y donde compartimos muchos momentos lindos y la verdad que perderlo de la forma esa que todos lo vimos fue la verdad que una imagen que nunca se nos va a borrar, pero bueno, nos pudimos reponer a eso y hoy estamos de pie. ¿El impacto puede haber también generado más unión entre ustedes? Sí, obvio que sí. Fue un momento donde nos unimos, nos hicimos todos uno por el bien de todos, la verdad. Porque estábamos muy golpeados. Había chicos que tuvieron más afinidad, otros que tenían menos. Pero la verdad que todos lo queríamos. Era una persona especial, con su alegría y joven, entonces la verdad que fue algo muy, muy loco. Entonces nos unimos, nos hicimos fuertes y tuvimos que salir adelante juntos, porque la verdad que sí, no había otra. Había que pedirle a Dios que Él descanse en paz y nosotros que nos dé fuerza para seguir y así lo hicimos. ¿Qué es lo que te gritaron o que te gritan en la cancha? ¿Qué es lo que recordás que te hayan gritado? Si es que podés escuchar algo, ¿no? Porque... No, qué sé yo, gritan tantas cosas que la mayoría son cosas buenas, pero no me acuerdo de la gritada de me. Sí, que me gritan, vamos, Mateo, dale, ura, o vamos, no sé qué. Y a mí me gusta que me griten y siempre trato de salvar a la gente porque. Ese término es muy tucumano, sí, no, ura. Encima ¿no? Yo le, sí, se te repega encima. Entonces, nada, pero la gente, como te decía, súper, súper cariñosa conmigo, con los chicos, con todo. Nunca me voy a olvidar de lo que viví acá en el club, lo que estoy viviendo. Es una etapa para mí que fue muy buena. En lo futbolístico, en el crecimiento como persona, en la relación con mi pareja, que nos hicimos
muy, muy, muy unido por el tema de estar lejos y de vivir juntos en una provincia que por ahí, lejos de casa. Y la verdad que siempre voy a estar agradecido con este club. Y con tu pareja comparten el amor por tu perro, que no es un dato menor. No, obvio, tenemos nuestro hijo ahí que anda ahí el pesado, pero la verdad que es como un hijo más y lo queremos mucho y bueno, y tratamos de disfrutar los tres juntos y hacer cosas para desconectarnos a veces del fútbol, que por ahí te trae muchas presiones, pero la verdad que nosotros lo disfrutamos mucho. Bueno, vos sabés que tu novia se lleva el Magnolia Blanco, sí, ¿no? Sí. Porque es para ella, digamos. Sí, o sea, sí. En todos los casos pasa igual, ¿no? Pero bueno, ando para ganarlo antes que... para ganarlo, contame que, ¿cómo encaraste? ¿Cuál fue la frase o cuál fue el motivo donde ganaste? Porque dijiste que la tuviste que pelear bastante, que sí. La tuviste que remar. No, pero tiene que haber habido algo que produjo ese. Yo creo que ella ya, cuando yo jugaba ahí en Defensores, también es popular ahí en el sentido en el pueblo, porque sí. Es el club que está jugando Federal A, sí. Y bueno, ella por ahí no iba mucho a la cancha, pero cuando nos empezamos a conocer, que yo le empecé a mandar mensajes, que no me contestaba por ahí, que esto, que lo otro, y una vez fui a un cumpleaños y la conocí, y me le puse a hablar y hicimos un grupo con mis amigos y la amiga de ella, todo con el fin de, claro. De conocernos. Y bueno, ahí empezamos a hablar, después le mandé por privado y ahí empecé a insistir más y yo creo que también tuvo un puntito a favor de haber jugado ahí en el club, justo que ella es hincha de ese club. Ah, es hincha de Defensor. Claro, y la familia es hincha del club. Porque si no me hubiesen recibido en su casa. ¿Y le porque... fantasmeaste un poquitito vos también con el club o no? No, claro. cero, pero... No, digo, cuando... para ganarla, digo, ¿no? No, o sea... no, tampoco, pero después, cuando empezamos a conocernos más, ella empezó a ir a la cancha, empezó a irme a ver y era lindo que ella me vaya a ver los domingos, los sábados cuando jugábamos y ahí se hizo algo muy, muy lindo y la verdad que yo creo que fue más de, gané más de porfiado que de otra cosa, digamos. Bueno, pero ahora es la hincha número uno. Sí, es mi fan número uno. La verdad que la amo mucho y estoy muy agradecido. ¿Cómo es el tema de las camisetas? Porque el tema de las camisetas es... Primero vienen a mí, ¿cómo es? ¿Te dice? Sí, sí. Las primeras son de ellas. O sea, siempre que arranco un torneo, cambiamos de remera, yo le regalo ese juego nuevo. Y ella me las guarda, me las colecciona y tenemos todas las de argentino, todas las que jugué con argentino, todas las de Atlético y ella me las va haciendo un orden porque yo por ahí regalo, por ahí esto, lo otro y me olvido de guardarme el juego y por ahí se termina el torneo ese y no me queda ninguna. Entonces ella me las guarda y yo se las regalo a ella para que ella la tenga. ¿Y vas a regalarle a la gente de Aplaudan, al hincha de Atlético, vas a regalarle la camiseta, sí, por lo que veo? Acá tenemos, mirá, para que la gente se gane la remera acá. No sé cómo será el sorteo. Sí, lo hace el mismo sistema de internet, el mismo sistema de Instagram hace el sorteo. Bueno, así que después, para vos. Ahí está, bueno. La camiseta de Mateo Coronel, nos llevamos la camiseta de Mateo Coronel para el sorteo, ¿ah? Para que usted participe, seguramente ya van a tener las condiciones en el Instagram sobre la camiseta. Es un club que se te metió mucho, que en algún momento poco expresaste la idea de poder seguir escalando en tu carrera, pero es como que Atlético... También se hizo importante para vos, ¿no? Por Tucumán, por el lugar que vivís, por todas las cosas que tuviste que vivir. ¿Se hizo importante? Sí, la verdad que es un club súper importante en mi carrera y hasta el día de hoy, con el agradecimiento que se merece Argentino y por la oportunidad de darme la oportunidad de jugar por primera vez en Primera División, pero Atlético... me hizo ser lo que hoy soy, me dio lo que necesitaba, me entendió y gracias al club y a la gente del club y a los hinchas, hoy soy lo que soy.
Hoy Mateo Coronel es lo que es gracias a este club y gracias a mi esfuerzo y al esfuerzo que hicimos con mi pareja de estar lejos y aguantar un montón de cosas, cosas buenas como cosas malas también te contaba recién, pero este club, la verdad que tengo un sentido de pertenencia con este club que no se me va a ir, entonces la verdad que estoy muy feliz acá y obvio como jugador y quiero crecer y quiero dar mi salto en algún momento, pero va a llegar, yo sé que va a llegar porque estoy haciendo las cosas bien, pero mientras esté acá lo estoy disfrutando y la verdad que soy muy feliz. Mateo Coronel, aquí en su casa, a quien le damos las muchas gracias por recibirnos, tanto a él como a su señora, en un cálido ambiente familiar, hicimos aplaudan. Muchas gracias, Mateo. No, gracias a vos, Julio. Gracias. Gianni, mete Gianni para Coronel por arriba. Tucumán, a los 20 minutos del segundo tiempo, empata el partido Coronel, el de los goles bonitos, señoras y señores, 2-2 el partido.